everybody does a little dance with the devil. And everybody's got a little hole in the middle. Everybody does a little dance with the devil. And you know I'm evil now. And you shout it loud and proud, saying born in the USA. Muy buena familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Espero que estéis estupendamente bien. Vamos a continuar por donde la dejamos, nos quedamos por el tercer capítulo. Vale, comenzar. La verdad es que la historia está muy bien, ¿sabes? La verdad es que me está sorprendiendo el juego. Tiene una historia fuerte, por lo menos... El rato que los dos capítulos, llevamos dos o tres, ya no sé por qué capítulo vamos. Creo que llevamos dos. Así que nada, vamos a empezarlo y a darle cañita, a ver qué pasa. A ver, espérate. Un segundo. Vale. Pues ya está. Vamos a dar la cañita. Y a ver qué pasa. No, tenía que haberle puesto un pelín para acá. Ahí. ¿Cómo? Un segundo. Sí que paranoia, ¿no? Dice, pone, este juego, este capítulo incluye imágenes explícitas del suicidio de un personaje que algunos jugadores podrían considerar perturbadoras. Los jugadores podrán decidir jugarlo o no. También existe la opción de omitir la escena por completo, con un resultado favorable por defecto. ¿Quieres jugar esta escena? Sí. Un suicidio. Venga, va, lo juego. Segundo. Está bien. Llévatelo. Me salía, nena, me ponía que podía jugar una escena que era como una especie de suicidio o algo así. Que si quería omitir la escena o no. Y le he dado que sí. Tyler, ¿qué has hecho? Ha muerto. Ya... No está. Lo sé. Pero tú... Cállate. Llévate el cuerpo atrás. Menuda nochecita. Zoe vio cómo mataban a Dale desde uno de los coches patrulla. Está a salvo, ¿verdad? ¿Hay alguien vigilándola? Yo no me fío un pelo de la policía. Seguro que está bien. Joder. ¿Qué le voy a decir a Ash? Pobre chaval.
¿Ya tienes mi libro? Escucha. Tu cría está bien. Tu cría está bien y procura y procuraré que lo siga estando. ¡Hijo de puta! Pero necesito el libro ahora. Tú estabas ahí fuera. Sabías lo que iba a pasar, ¿verdad? No, por supuesto que no. Era mi hermanito. Yo estaba allí el día en que nació. Al menos él se ha ido luchando. A Joyce la has ejecutado. ¿Quieres la cruda realidad? La vida es una guerra. La gente muere y no depende de ellos cuando sucede. No me apuntes con eso. Sí. Un segundo, es que lo digo yo raro. Y no sea este, Voy a subírmelo yo un poco. Un segundo. Voy a subírmelo yo un poquillo. Es que se lo digo demasiado. Ahora sí, eso me dice que lo baje un poco. Señora, estamos en mitad de una operación. Sheriff, ¿la detengo? Sharon, Sharon, no puedes. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Es mamá. Dante, por favor. Mis chicos están dentro. Sí, no me habrían robado sin que tú lo supieras. Además, ha sido una noche un poco complicada. Aún así, si quieres que salgan, déjame entrar. Deprisa, preparados, tenemos jaleo. Disculpe, agente. Sheriff. Sharon, más te vale que no me arrepienta de esto. Ah, hay que joderse. Ahora va la madre de los nenes. Abrid antes de que cambie de opinión. Mamá, ¿qué haces aquí? Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Y Dale? Dios mío, no. Mamá, lo siento. Tenías que cuidar de él. Sharon, lo siento. ¿Cómo sucedió? Romero nos atrajo para hablar del helicóptero y había un francotirador. ¿Cómo lo ha sacado ahí fuera? ¿Como a un animal? ¿Algo que decir? No. Adelante. ¿Crees que mi Dale se lo merecía, no? Nadie merece morir. Así no. ¿Cómo te llamas? Vince. Es un padrazo. Nos la ha liado desde el principio. Cogiéndonos las armas. Y estaba ahí fuera cuando han disparado a Dale. Dice que no lo sabía, pero... Padrazo, ¿eh? Entendido. Seguramente pensarás que mis chicos son unos monstruos, pero hemos perdido tanto. Y ahora a Dale. No voy a perder a nadie más. Así que tú me ayudas a cuidar de mi familia y yo te ayudo a cuidar de la tuya. ¿Trato hecho? A ver, el sheriff me ha dado algo.
Es una especie de busca. ¿Qué? ¿Qué? Quiere recuperar un libro que cree que le habéis robado. Dijo que si no lo conseguía... ¿Colaboras con la poli? ¡Espera! ¡Solo espera un momento! ¡Tyler Douglas Holt! Suéltalo ahora mismo. Le he dado mi palabra. ¿Dante te quiere de su parte y te vuelves contra él? ¿Por qué? A ver, no me sé toda la historia, pero he hablado con vuestro sheriff y las noticias no son buenas. Reconozco que eres perspicaz, pero eso no significa nada. Tyler, hablemos en privado. Dante se cree que le estoy ayudando. Jay, cielo, no te preocupes. Te sacaremos de aquí. Ya me lo ha dicho mi familia, pero bueno. ¿Entonces qué narices está pasando? Dante se ha tragado lo de que estoy aquí haciendo su trabajo, pero no tardará en caer del burro. Nada ha salido bien, mamá. Nada. Es como te he dicho por teléfono. Íbamos a escondernos aquí hasta que por menos se aburriera de perseguirse la cola. Y de repente había media comisaría ahí fuera. ¿Por qué no me hiciste caso con lo de la Ruta 66? Podríamos haber atravesado Utah. Nada más que mormones y salinas. ¿Crees que Zoe estará bien después de pasar por todo esto? Es muy luchadora para ser tan pequeña. Creo que la has sacado de ti. Algunas cosas que has hecho hoy, ambos tenemos algo que ver. Dante, soy Sharon. Por el amor de Dios, calla y escucha. Olvida el helicóptero. Queremos un autobús escolar, lo bastante grande para nosotros y los rehenes. ¿También vienen? Estamos más seguros así. Ya sé lo que dije. ¿Es culpa mía que seas un ingenuo? Para. Mira, si esto dura toda la noche, quizá llegue la policía estatal, incluso el FBI. Y ambos sabemos que tenerlos por aquí es lo último que quieres. Ah, me vale. Llámame cuando esté listo. Oye, ¿qué llevas en el bolsillo? Es solo un libro. Sobre pájaros. Es como una especie de escondite. Cariño, ¿de dónde has sacado esto? Era del sheriff. Yo creía que... Había algo dentro. ¿Se te caería en algún sitio? No, no lo sé. No lo he mirado desde que llegamos al motel. Podría estar en la camioneta, atrás. Pero Romero tiene un francotirador apostado. Era él. ¿Yo? Ahora estamos juntos en esto, padrazo. Jay, tú también vas. ¿Con él? Ha intentado que me detengan. Si intenta algo esta vez, haz lo que tengas que hacer. ¿Cuándo ha intentado que lo detenga? Semana antes. Una semana antes. He pillado unos conejos. Bien hecho. Le prometí a mamá que arreglaríamos el tejado. No aguantará otra tormenta. Toma. Haz algo útil. Ya hemos cambiado la mayoría. Necesito que me cortes algunos más. ¿Te ves capaz? Lo he hecho antes. Madera de pino. Fácil de cortar, fácil de joderla. No lo hagas. No lo haré. Vale.
Oye, hermanito, ¿qué madera tienes ahí? No es madera blanda, así que... ¿Me estás diciendo que la tienes dura? Eso es. Oye, Tyler, dice que la tiene dura. Igual necesitas una ducha fría. No. Ah, mira qué carita. Casi se me olvida. Tengo algo para ti. ¿Ah, sí? No lo he visto venir. Joder, si se lo enseñé yo. Oye, ¿queréis colocaros? Paso. Todavía tengo mierda que descargar. No. No, ¿qué va? ¿Seguro? No me sueltes. No me sueltes. Está zumbado, ¿eh? No sé, no sé a qué ha hecho, ¿no? ¿El padre o qué? Bueno, vaya, vaya. Espero no chafaros la diversión. ¿Papá? ¿Qué? ¿No vas a abrazar a tu viejo? Oh, mierda. Se acabó la fiesta. Hola. Ya habréis terminado el tejado, ¿no? Estáis de risitas como una panda de niñitas. Compruébalo tú mismo. Vamos a buen ritmo. ¿Qué? ¿Eso lo has hecho tú? No, he sido yo. Bueno, no eres precisamente un lumbreras, pero eres mejor que tus hermanos. Y apostaría a que más rápido. Habría terminado antes si me hubieras ayudado. Tenía asuntos en la ciudad. ¿Y cuánto has perdido esta vez? Vamos, Jay. ¿Quieres una azotaina, Tyler? No jodas, déjalo en paz. Hazte un favor, hijo. No te metas en esto. Cuando mi viejo se quitaba el reloj, sabía que me tocaba una paliza que no olvidaría. Sujeta esto. ¿Os estáis peleando ahora? Nada. Estaba felicitando a los chicos por su buen trabajo. No te he oído llegar. ¿Por qué? ¿Ibas a ponerme la alfombra roja? ¿Para que la llenes de barro? Arreglar lo que estropeas es lo último que necesito. ¿Alguien va a decirme de qué va todo esto? ¿Jay? Yo he pillado varios conejos. Gracias, hijo. Siempre piensas en nosotros. No tienes por qué encubrir a tu padre. No hay comida para cinco. Si quieres comer, prepáratelo tú. No, gracias. He perdido el apetito. Jay, mejor llévate esos conejos. Ya los pelaré. Ahora entramos. Voy a pillar unos refrescos. ¡Hostia, rojo!
Se ha quedado mirando por algo, será, ¿no? Presento a varios socios de tu padre. No está mal. Veo que esta es una casa bien mantenida. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? Eso está mucho mejor. Seguro que puedes ayudarme. Déjame adivinar. Eres demasiado joven para ser Dale. Y Tyler es mucho más alto. O eso tengo entendido. Así que debes de ser Jay. He venido a recuperar algo. ¿A qué? ¿Está tu padre en casa? Estaba, pero usted ha llegado tarde. Vaya. Pues es una pena, porque mis jefes son muy insistentes. Me han mandado a cobrar un anticipo. ¿Puedo? Tenga, pero no tire la ceniza al suelo. Vaya, estaba seguro de que llevaba cerillas. Escucha, chaval. No soy un hombre violento, pero la gente para la que trabajo... Si tu padre no paga sus deudas de juego y con intereses, deber dinero será el menor de sus problemas. Yo no tengo nada que ver. Es su problema. Sí, pero ya sabes, los pecados de los padres... Qué interesante. ¿Es suizo? El reloj. Parece de coleccionista. ¿Es tuyo? No. Y no... no vale mucho. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Si me das el reloj, hablaré con mis superiores y les explicaré la situación. Considéralo un gesto de buena voluntad. ¿Trato hecho? Yo no he hecho ningún trato. Déjeme en paz. Igualito a su padre. Siempre jugando la mano equivocada. ¡Suélteme! ¡Estate quieto, mocoso! ¡Jay! ¡Me he olvidado el reloj! ¡Eh! Dije a tu gente que dejara de molestarme. Y ahora sal de mi propiedad y vuelve al agujero apestoso del que hayas salido. Has cavado tu propia tumba, Holt. Y la de toda tu familia. Tendrás noticias nuestras. Aquí estoy. Si te vuelvo a ver a ti o a tus amiguitos, os quemaré vivos. Que no me pare las deudas de juego, ¿no? Ha intentado llevárselo. No. Te pedí que cuidaras de él. Y lo has hecho. Es tuyo. ¿Mío? Le has echado huevos al enfrentarte a ese hijo de perra. Estoy orgulloso, hijo. Gracias. ¿Quién era ese? Un testigo de Jehová. Ah, otra de tus mierdas. Jay, ¿qué ha sido eso? Ah, por el amor de Dios, Jay, tengo derecho a saber qué pasa en mi propia casa. ¿Nada o no tiene problema?
No lo sé. No he visto nada. Claro. Y yo soy la puñetera Janet Jackson. ¿En qué te has metido esta vez? Yo me ocupo. ¿Cómo? ¿Huyendo? Ver, te estoy hablando. He dicho que no es problema tuyo. Y yo recogeré los pedazos, como siempre. Si solo nos traes problemas, ¿por qué te molestas en volver a casa? Ahora es cuando debería de preguntar a la madre. Incluso cuando no tenemos nada, se lo lleva. Está bien, mamá. No pasa nada. Hombre, el chaval se le ve sumiso. El chaval no se le ve con una personalidad de defender. Todo lo que le dicen lo hace. Por lo menos este. Oye, sobre lo que pasó con los polis... No me guardes rencor, ¿vale? No pasa nada, pero no lo vuelvas a hacer. ¿El cobertizo está detrás? Sí, lejos de la carretera. No te preocupes, va a salir genial. ¿Eh? ¿Por qué no apaga las luces? Vamos por la mitad. Gracias, sheriff. ¿Estás bien? No podría estar mejor. Bueno, hay que buscar esto. ¿En qué asiento ibas? Por todos lados. Tú mira la parte de delante y yo miro atrás. Ahí estás. ¿Eso es lo que quería el sheriff? Va, no son más que números. Departamento de Agua y Electricidad, $12,000. Eastsideland Holdings, $8,000. Hay cientos. ¿Qué son? ¿Sobornos o algo así? Hey, ¿estás bien? No es nada. Es que... estamos en medio de esta mierda. Tú, yo, el sheriff, mi familia. Si supieras lo que he visto las últimas semanas, todo es una mierda. Debe de ser difícil. Yo a tu edad odiaba mi vida. Estaba gordo, mi padre nunca estaba cerca. El mío sí. ¿Alguna vez has pensado hacer algo, pero sabías que era demasiado estúpido para hacerlo? Claro. Antes era mecánico de aviones. Arreglaba 747s y pequeños Cessnas y demás. Pero de niño no quería arreglar aviones, quería pilotarlos. De hecho, lo que quería ser era instructor de vuelo. ¿Por qué no lo hiciste? No sé. Supongo que me daba miedo fracasar. Pero en vista de cómo ha salido todo, tal vez debería haberlo intentado. Yo siempre quise ser guardabosques. Quería ir a ese lugar, el del Geyser. ¿Cómo se llamaba? Yellowstone. Sí, eso. Ver esa cosa salir a chorros por el aire, molaría. Te diré algo. Si salimos vivos de aquí, tal vez ambos podamos replantearnos la vida. Deberíamos volver. No me cae mal el chaval este, ¿eh? Se ve que está metido ahí por lo que está metido, por los problemas del padre y toda la historia. Pero no me cae mal a mí el muchacho. Claro, con la madre de Vince. Yo también. Me abandonó.
Dijo que bebía demasiado. Un momento, ya me acuerdo. En el bar de Sharon. ¿No viniste por aquí hace unos 15 o 20 años diciendo que eras vendedor ambulante o algo así? Oye, ya te he dicho que no. Déjalo ya. Lo tenemos. Míralas, unas Thelma y Luis de andar por casa. Dios bendito, ¿qué es todo esto? El sheriff se elige, ¿no? Todos esos nombres y cantidades de dinero, ¿puede ser que pagara sobornos? Sobornar, recibir sobornos y seguramente más cosas. Lleva ya muchos años siendo corrupto. No me puedo creer que lo haya apuntado todo. Ponme de nuevo con el sheriff. Lo sé, estoy dentro. Dante, soy Sharon. Tu pequeño topo te ha traicionado. Joder. Tengo tu libro. Estaré encantada de empezar a mandar páginas al Canal 10. A no ser que traigas el autobús en media hora. ¿Cuánto tarda el FBI? Menos de una hora. Vale, Sharon. Tú ganas. ¿Seguro, jefe? Podríamos esperar. Traed el puto autobús. Y encima ahora viene la nena. Seguro. Esos policías primero disparan y luego preguntan. ¿Estás bien? Tonte. Ahora mejor. Todos estuvimos de acuerdo en correr el riesgo. Y ahora llega la chiquilla. No tenía que haberle dicho yo nada. Yo también. Pero tenía pinta de que no iba a traicionar al Cherry. Yo creo que el tío ese también está más... ¿Y si nos pasa algo, Vince? ¿Cuál es el plan cuando subamos al autobús? Conducimos hacia la frontera y esperemos no tener que parar a echar gasolina. Ahora solo puedo pensar, ¿y si la cosa sale mal ahí fuera? Lo sé. He pensado en el acuerdo del trabajo, lo del chantaje y el dinero para que me calle. ¿Y? Si salimos de esta con vida, ya sé lo que quiero hacer. No voy a firmar. Llevaré a esos cabrones a los tribunales y los demandaré por 10 veces más de lo que nos ofrecieron. ¿En serio? Vince, eso es increíble. No estás en... Un segundo. Sigue esto en directo, ¿no? Sí, sí. Vale. Creía que querías dejar todo esto atrás. Exacto. Era yo la que quería dejar esto atrás. No me importa. Me alegro tanto de volver a verte luchar por algo. Si gano, quizá tome esas clases de vuelo por fin. Entonces, ¿nos vamos del país? ¿No podemos volver a casa? Vince. ¡Madura! ¿No te das cuenta de lo lejos que queda eso de volver a casa? He estado pensando mucho los últimos días. Lo siento, Jay. Ya no hay vuelta atrás. Tengo que preguntarte algo. Lo que sea. La otra noche, cuando tú... Cuando recibí el mensaje y dije que no era nada, confiaste en mí. ¿Por qué? ¿Qué digo, nena? La confianza lo es todo. Esta parte te toca a ti. La confianza es todo. No quería saberlo. Hubo algo. ¿Qué le pongo? Hubo algo, ¿no? Vale. Michelle, ¿hay algo que quieras contarme? No quería que pasara. Yo... Fue un año muy malo. Y Bruce... No sé. Supongo que estuvo ahí. Fue algo breve y no tuvo ninguna importancia. Sí, pero para decirte, bollito... Podrás perdonarme algún día. Por supuesto, no sé. Vamos, yo diría no sé. Por supuesto, no. Eso está más claro que el agua. Mira, lo mismo que yo. No sé
si es así de fácil. Vince, yo... No, por favor. Lo que no sé es quién coño se va a suicidar en el capítulo este. Muy bien, todos en pie. Escuchad, la única forma de salir de aquí es en ese autobús. Los rehenes en las ventanas y nosotros en el pasillo. ¿Seguro que va a funcionar? No voy a fingir estar segura de nada, pero sé de lo que es capaz esta familia. ¿Por qué es tan bajo el chasis? ¿Oh? ¡Apartado! ¡Autobús abierto! Repito, ¡autobús abierto! ¡Abatidlos! ¡Hostia! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Sí! Claro, van a explicar por qué llegó... Jay, arriba. ¿Qué? Está borracho, ¿no? ¿Estás herido? Necesito que me lleves al hospital. Vístete. No te preocupes, papá. Enseguida te llevo. Gracias por no decirle nada a tu madre de la deuda. No me sentí bien mintiéndole. Lo sé, pero hiciste lo correcto, aunque a ti no te lo pareciese. Ella solía pensar que podría cambiarme. Lo único que quería era un buen hombre que la correspondiera. Nadie quiere estar solo. Y tu madre no iba a ser menos. Así que, cuando una mujer así dice que te quiere muerto, pues empiezas a pensar que tal vez tenga razón. Tal vez la familia ya no me necesite. No me da tiempo a leer nada, estaba cambiando la cámara. Me lo he ganado todo. Me ha dado caña desde el día que... Tenía que haberle puesto otra cosa. Bueno, llevamos bastante tiempo mal. Tenía que haberle puesto lo de nunca estar. Gira aquí. ¿Al hospital se va por ahí? No vamos al hospital. ¿Ah? Gira. ¿Cómo te has hecho lo del hombro, papá? Eres un buen crío. Sé que lo de tener favoritos está mal y eso, pero... Tyler es igual de problemático que su madre. Dale se parece demasiado a mí. Tú eres diferente. Contigo puedo hablar. Confío en ti, hijo. Thank you.
qué paramos aquí? Ayúdame a sacar esta lona del maletero. Un cuerpo. Se ha cargado a alguien, seguro. Pesa mucho. Papá, ¿qué hay dentro? ¿Lo tienes? Tira. Una persona. Sigue tirando. Vamos. ¿Está muerto? Jay, escúchame bien. Nos amenazó. Ya lo oíste. Así que fui a advertirle. Eso es todo. Me atacó. Y yo le pegué demasiado fuerte. Se cayó y se dio en la cabeza. No quería matarlo, pero me asusté. Venga, va, fue en defensa propia. Vamos a seguir el rollo. Acabó como tenía que acabar. No fue culpa tuya. Exacto. Quien con niños se acuesta, mojado se levanta. Mi viejo no dejaba de repetirlo. Esos tipos son tiburones. Les dejas oler tu sangre y te comen vivo. Tendría que haberle dado el reloj. No es un reloj cualquiera, hijo. Ya te he dicho que era de mi viejo. Y ahora es tuyo. Procura guardarlo en un lugar seguro. Bien. Mira a ver si lleva pasta encima. No voy a dejar la huella ahí. No. No sé si puedo hacer eso, papá. Ya no le servirá de mucho. Da lo mismo. Sigue sin estar bien. Papá, ¿qué vamos a hacer? Enterrarlo. Está muerto. Solo podemos hacer una cosa. Cavar. Por favor, no me pidas eso. Jay, escúchame. No puede encontrarlo nadie. Si no lo hacemos, sus jefes... Por favor, no te lo pido por mí. Piensa en tu madre, en tus hermanos. Eres el único en quien confío. Está chantajeándolo por el tontero, ¿eh? Así que recoge la pala. Venga, va. Vamos. Oh, por Dios. Nunca le he hablado de esto a nadie. Pero teníamos un potrillo cuando yo era algo más joven que tú. Era precioso. Lo montaba casi a diario. Entonces, un verano, me tiró. Empezó a dar coces y a morder y... tuve suerte de que no me matara. Al día siguiente, mi viejo me dio su rifle y dijo... Cuando un animal se tuerce, hay que sacrificarlo. Todavía huelo el whisky de su aliento mientras sujetaba el caballo. ¿Contó hasta tres? Yo apreté el gatillo y... ya es lo bastante hondo. Lo odié muchos años. Ahora sé que tenía razón. Tenía que hacerse hijo. Eso es... Solo... Eras un crío. Cógelo por los brazos, yo por los pies. Hay que meterlo en el hoyo. Vale, vamos a taparlo antes de que amanezca. Ahora va a estar vivo. Lo sabía que iba a estar vivo. Pero ya ahí ¿qué hace? Ayúdame. Ahí ya no puedes coger y robarlo. Entiérralo. Hazlo, Jay. Entiérralo. Obedecer, negarse o suplicar. Es que ya que está ahí, poniéndote en su situación, ¿tú qué harías, nena?
A ver qué hace. Vamos, estaba claro que iba a estar vivo, que no lo había matado. Ah, vamos. Negarse, obedecer. Es que es jodido, es que es jodida la situación. Es que yo haría eso también, porque ya que hace, lo dejas vivo para que vaya a los otros y jodan a toda la familia. Es que es chungo, vale, a ver, es jodido, pero que... Al final está un crío. Lo siento. Vendrán a por ti. El problema va a ser que le diga al padre lo malo a otro que fue el nene. Tenía que hacerse. El problema va a ser que le diga a los otros que enganchen al padre y le diga que ha sido el chiquillo. Porque como se ve que el padre un poquillo cabrón. Tómate una. No voy a beber cerveza. No quiero. Es demasiado pronto. No es pronto, es tarde. Aún así, no, gracias. Pues después de esta noche, yo sí. Cuida el reloj de tu abuelo. ¿Me oyes? Lleva dando la hora en la muñeca de un Holt desde la Gran Depresión. Guárdalo como un tesoro. Lo que te he pedido que hagas esta noche, hijo, lo que has hecho, no ha sido solo por mí. Ha sido por todos nosotros. Ah, sé que soy duro contigo a veces, y tal vez no te hago bien. Pero he hecho muchos sacrificios, Jay. Ir a la guerra, ocuparme de ese desconocido esta noche. La familia implica sacrificio. Incluso para un viejo borracho como yo. Me ha retorcido. Puedes conseguir ayuda. Eso. Hay lugares a los que puedes ir. Reuniones. Pueden ayudarte. Los perros viejos como yo no reciben ayuda. Solo patadas. Tenía razón. ¿Verdad? Esa gente para la que trabajaba vendrá por nosotros. Es a mí por quien vendrán. Pero no les daré ese gusto. Anda. Échate un rato. Ah, voy el padre que, techo, que el padre que se va a suicidar. No le va a dar ese gusto. El padre que se va a suicidar, seguro, vamos. Está... Es que es un spoiler, que se me lo han puesto antes. ¿Quieres ver la escena, no sé qué, no sé cuánto o no? Se va a quitar del medio y va a dejar marrón a los nenes. Seguro. Como si lo viera. Sharon, no tienes razón sobre muchas cosas, pero tenías razón sobre mí. Cobra el seguro. Eso saldará la deuda. Lo siento por todo. ¿Cómo? ¡Papá! ¡Papá! ¿Vale? Déjame hacer esto. Por favor. ¿Qué hago? ¿Ahora qué?
Pero me hace gracia, le dice antes que la familia es lo primero, que esto es lo otro, y ahora coge y... ¿Qué hago? Resume. Se ha encontrado una carta y le ha dicho que... Ah, que ha encontrado una carta y le ha dicho que se va a suicidar para que cobren el seguro. Y antes le ha dicho que la familia es lo primero, esto es lo otro. Y ahora el padre se está suicidando. Se está ahorcando. Y me deja o dejarlo o descolgarlo. ¿Qué hago? ¿La ayuda al padre a que se descuelgue o lo dejo? Si se suicida, cobran el seguro. Descolgarlo, ¿no? Venga, va. No, 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 no te mueras, no te mueras. Deberías haberme dejado. Sigues siendo mi papá. No quiero perderte. La vida no se trata de lo que quieres. Madre mía, a ver si me lo hubieras contado. Ahora, con tantos tubos y cables enganchados al cuerpo, no va a decir nada. Por ahora, debiste dejarlo colgando. Nos han dado una semana para saldar la deuda. Después de eso, vendrán a por la casa, las camionetas y a por nosotros. Es antiguo. Y valioso, creo. ¿Es antigüaya? Es falso, créeme. Nadie lo querría ni regalado. Es culpa mía. Debería haberos hablado de la deuda. No, cariño, no. Esto no es culpa tuya. ¿Queréis escuchar mi idea? Yo digo que robemos un banco. Podría funcionar, si se hace bien. Espera. Nadie va a robar un banco. Es demasiado arriesgado. Ya, la madre estaba en el AFO. Haya otra manera. La madre estaba metida en el chanchullo de toda la movida. ¡Que alguien me cubra! ¡Cuidado! ¡Rendíos! ¡Estáis rodeados! ¡Eliminadlos! ¡Eliminadlos! ¡La gente ha batido! ¡Sigue disparando! ¡Joder! ¡No tengo tiro! ¡Mamá! ¡Son demasiados! ¡Hay que llegar a la camioneta! ¡Michelle! ¡Jim! ¡Aquí! ¡Vince! ¡Ayúdanos! ¡No te muevas! ¡Ya voy! ¡Alto el fuego! ¡Salid con las manos en alto! ¿Para que nos matéis a nosotros también? ¡A cubierto! ¿Qué te ha pasado en la pierna? ¿Y dónde está Michelle? ¡Mira! ¡Hostia! ¡Vince! Voy a sacarte de aquí, ¿vale? Por favor, date prisa. Mamá, se acabó. No está claro que el Charis iba a jodernos todo. Por eso me puse al lado de los otros. Se veía que ese tío no era... Por Dios, que esto
salga bien. ¿A qué estás haciendo? Improvisar. ¡Oh, mierda! ¡Corred, corred, corred! ¡Vamos, vamos! ¿Estáis todos bien? Sí, sigue. Aún no estamos a salvo. Allí, la ventana. Ventana. Hija de Paul. Salid de ahí. Va a estallar. Habrá que saltar. Vince, espera. Si no salgo de esta... Todo saldrá bien. Venga, vamos, para luego. Ahora te voy a ponerla. Vamos, vamos allá. Vale, hora de saltar. Y nada de hacer volteretas en el aire. ¿Te he dicho alguna vez lo mucho que me gustan tus tonterías? Venga, abrazadla. Aquí he decidido yo. Venga, va, vamos, carpa. Ahora tienes que irte para otro lado, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¡No esperes! ¡Aléjate del edificio! ¡Por Dios! Por favor, que quepa por ahí. Bien. 2084. Hay varios agentes abatidos. Abandona la cima. Necesitamos refuerzos. Vamos para abajo. Cambio. Qué puñetero desastre. Puta. Es la potencia más baja. No quieras probar la máxima. Sheriff, aquí Coburn. ¿Sigue detrás? ¿Necesita apoyo? Negativo, Coburn. Ya me encargo. ¿Dónde está Sharon? ¿Dónde está el libro? No lo sé. ¿Qué estás haciendo? Te he dado la oportunidad de hacer lo correcto. Confié en ti. ¿Y los eliges a ellos en vez de a mí? Sí. Perdido la cabeza. Lo del autobús. Se supone que proteges a la gente. Y se supone que tú tenías que hacer lo que te dije. Los Colt no son nada, Vince. Este pueblo no funciona sin mí. Hasta mis agentes más leales saben que no hay que cuestionar las cosas. Ese libro podría acabar con mucha gente, yo incluido. Así que tengo que preguntarlo. ¿Lo has abierto? ¿Le digo la verdad o le digo que no? Bueno, voy a decirle que sí. Que le jodan. Que lo sepa. Sí, lo he leído. Vaya, por Dios. ¡Joder! ¿A dónde te crees que vas?
quiero hacerte unas preguntas, Vince. Por ejemplo, ¿qué has leído exactamente? Chaleco antibalas. Informe del altercado. Traté de interrogar a un testigo en la habitación del motel. El testigo se volvió agresivo y peligroso. Me vi obligado a dejarlo frito. Que te den, sheriff. ¡Electrocuta eso, capullo! ¡Suéltame! Mira que me he encontrado en la puerta de atrás. ¡Suéltame! Anda, hola. ¿Quién eres tú? ¿Dónde están mis papis? Necesito saber que están bien. Es la cría de Vince. La poli tenía que vigilarla. ¿Vamos de paseo, cariño? Deja que se vaya. Creo que no. Os crees malamente. Soul, ¿qué haces aquí? Se suponía que debías estar en el coche. La policía dejó la puerta abierta y quería encontrarte. Se viene hasta que estemos lejos y a salvo. Mentí por ti. Puede que haya matado a un policía por tu culpa. Y así me lo agradeces, llevándote a mi pequeña. Tranquilízate, no es personal. ¡Claro que es personal! Es nuestra única oportunidad. Si llevamos a una niña en el coche, la poli no disparará. Ese no es mi problema. ¿Ah, no? ¡Suelta el arma! Buen chico. Jay, no tienes por qué hacerlo. ¡Bájala! Por favor, así nadie sale herido. No hasta que suelten a Zoe. Ya te he dicho que no podemos hacer eso. Por favor, bájala. Venga, va. Mierda. Al final, vamos a que maten a alguien. Jay, abre la puerta y arranca la camioneta. Tiene 6 años. ¿No crees que ya ha visto suficiente por una noche? Igual que mis chicos. Y que yo. Lo siento, Vince, pero la necesitamos. Por favor, no quiero ir. Espera, ¿necesitas un rehén? Llévame a mí. Sí, claro. Después de lo que acabas de hacer, mamá, tenemos que irnos. A ver, mira. Oye, no soy abogado, pero en Arizona hay pena de muerte, ¿no? Porque si te llevas a Zoe y pasa algo, ningún jurado te lo perdonará. Pero si soy yo, y si voy voluntariamente, lo mismo, hasta piensan que estaba en el ajo. Tiene razón. Vale, pero vámonos ya. Venga, vete. ¡Papi! Dios, Zoe. Venga, te vienes con nosotros. Tengo que irme, bichito. Por favor, no vayas, por favor. Tú cuida de mami por mí, ¿de acuerdo? Bueno.
Y oye, si no vuelvo, defiende siempre a las personas que quieres, ¿vale? ¡Vamos! Toma. Por si tienes que ver en la oscuridad. Te quiero, Sue. Hasta la luna. Que sois los refuerzos, por favor. Lawrence Bradley, FBI. ¿Estará también el FBI metido en el ajo? ¿Con la mierda de la libreta o...? Jesús, menuda masacre. El sheriff estaba inconsciente. El resto se vio atrapado en la explosión. 4 agentes han muerto. Quizá fallezcan más por las quemaduras. Y ni rastro de los criminales. Vamos a preparar un helicóptero. Eso es. Todos tranquilitos hasta pasar las vías. Si Bear nos viese ahora mismo... No hables de él. Todo esto es culpa de ese idiota. No lo entiendo. Fue culpa suya. Era la persona que quería ser. Y hasta aquí nos ha traído eso. Lo siento, no estará bien. Zoe estará bien. No me miren. Venga, le voy a pedir disculpas. El chaval este es que me cae bien. O le digo eso o le digo Zoe estará bien. ¿Qué le pongo? ¿Les digo lo de la hija o les digo lo de lo siento? Voy a decir lo siento. Venga, va. Siento que esté pasando esto. Yo también. Jay, atento a la carretera. El lugar al que quiero ir es la oscuridad. Donde los pensamientos se detienen y los recuerdos mueren. A la hija, ¿no? ¿Oís eso? ¡Mierda! ¡Písale! Mamá, ¿qué hago? Lo conseguiremos. Sigue conduciendo. ¡Jay! ¿Qué estás haciendo? ¡Apague el motor! ¡No intentes salir del vehículo! No está funcionando. Nunca lo hace. Consigo unos segundos de paz. Y entonces el instinto aparece. ¡Jay!
Todavía hay demasiado que olvidar. No solo lo del motel, también lo que pasó después. No dormiré mucho esta noche. Nunca lo hago. Lo intentaré de nuevo mañana. Go tell that long-tongued liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambler, the rambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Ya que tal, uno ve, si no luego me salta el puñetero copyright de los huevos y lo hemos liado. Está que te cagas el juego, ¿eh? Valor, honor. Valora la integridad y hace lo correcto. Con principio. Te guías con fuertes convicciones morales. Estilo de juego. Reflejos rápidos. Completa las acciones rápidas con velocidad y precisión. Vale, pues ya está. A ver si lo hemos hecho por aquí bien, más o menos. Vale, hemos llegado aquí. Mira, podríamos habernos quedado por aquí. Ah, no. Esto sigue. Claro, se hubiese quedado. O secuestran a esta o a la hija. Y aquí me enfrenté a él. Dante la ataca. Escapó del incendio solo. Salvó él solo a Michelle. Hostia, aquí hay cuatro cosas, ¿eh? ¿Qué coño puede ser? Encontró a ver. Que no lo hubiese ayudado, claro, hubiese ido por las malas, ¿no? Vale. Pues ya está. Pues lo dejo por aquí y luego después de cenar lo mismo me he hecho otra partida. Hasta luego.